Nervios, preocuparse uno, quiere hacer o no, quizás todo eso me ha agarrado por nervios, entonces, no, no, mire que el miércoles quise agarrar labio, no aguantaba el dolor de cabeza, pasé miércoles, jueves, viernes, sábado, hasta domingo. Trabajando en la plataforma. No, con buenas noches, licenciada, ¿cómo está? ¿Cómo Mucho gusto. Aquí está? contándole a Brenda que está un poquito mal de salud y por eso no me había podido reportar, pero sí le avisé a Jason que me iba a ausentar por eso, bueno, porque pero sí estaba bien mal. Me alegra mucho que ya esté por acá con nosotros. Gracias, gracias, licenciada. Bueno, gracias. Buenas noches a todos, ¿cómo están? Quiero darles la bienvenida a nombre de Inglés Corporativo a esta nueva videoconferencia. Cuéntenme, ¿cómo me les va con la plataforma? Cuéntenme. Yo ya terminé. Eso. Todito, ¿verdad? Sí. ¿Y el porcentaje? Sí. El 100%. Eso, Patricia, la felicito. Mire, me alegra mucho. Gracias, muy y amable. Quiere decir que ya se le activó el certificado, ¿verdad? Ya, por ahí me tenían mis hijos la sorpresa. Sí. Bueno, aquí está su like. Muy bien. Gracias. Gracias, gracias. Bueno, muy bien. Eso es algo, mire, qué bueno que lo menciona, porque para que todos estemos en sintonía, una vez ustedes terminen todos los ejercicios de la plataforma y los dos exámenes, y todo esté arriba del 80%, ya la misma plataforma, a la misma plataforma les va a habilitar el certificado. Eso les va a aparecer en la sección progreso, arriba del gráfico de los resultados. Entonces, para que pues ustedes ya lo puedan pues tramitar y se les envía. Ahora, una vez ustedes le den habilitar el certificado, ya no pueden modificar nada de la plataforma, porque el certificado le va a aparecer con las notas registradas hasta ese momento, y una vez lo hagan, pues ya no pueden modificar nada de eso. Pero sí, ya estamos alrededores, ya que estamos cerquita de la finalización, ¿verdad? De este módulo, sí. Pues, ¿cómo es que va a funcionar esto del certificado? Ok. Ok. Sí. ¿Hay algún ejercicio que quieren que hagamos? ¿No? ¿Estamos bien con todos los ejercicios? Sí. Yes. Ok, bueno, sigamos entonces. ¿Qué estuvimos viendo ayer? Cuéntenme. Vocabulary, very good. Yes, very good. We were practicing with vocabulary about food, right? Yes. Can you please mention some of the words that we practiced with yesterday? Cereal. Cereal, yes. Give me more. Hamburger. Hamburger, yes. Bacon. Hot dog. Bacon, hot dog. Ham, yes. Cream. Cream, good. Ice cream. Ice cream, yes. Give me more. Seafood. Seafood, yeah, of course. Seafood. Strawberry. Strawberry, very good. Strawberry. Cottage cheese. Cottage cheese, very good. Yes. Carrot. Carrot. Nice. Banana. Bananas, yes. Tomato. Roast chicken. Fried tomato. Tomato. Nice, very good. Ok, let's continue. Les voy a mostrar una imagen, pero les voy a suplicar que por favor hagan uso de los audífonos porque hay bastante interferencia. Y pues por respeto a los compañeros, ¿verdad? Muchas gracias. Ok, thanks. Ok, very good. Ay, thank you very much. Much better. Okay, vamos a ver. We have the vocabulary, but now we are going to divide the food. We are going to have here countable nouns. Countable nouns are the ones that you can count by units. For example, sandwich, you can say two sandwiches. Or let's say burger, you can say four burgers. Or let's say hot dogs, same, you can say five hot dogs. You can count them by units.
Uncountable nouns, this group. Uncountable nouns are nouns or food that you cannot count by units. You need a container. Necesitan un depósito, un contenedor para poderlos contar. Por ejemplo, el arroz, usted no lo cuenta. Usted cuenta las libras de arroz, pero lo que cuenta son las libras, no el arroz. O el jugo, usted cuenta los vasos de jugo o los galones de jugo. Cuenta los vasos o los galones, pero no cuenta el jugo. ¿Ok? Entonces, those are uncountable nouns. Sugar, uncountable. Countable, orange. Let's say watermelon. Pancakes. Are we okay here? Yes? Are we okay? Yes. Okay, very good. Yes. Okay. Can you please take a picture of the image here? Yes. Yes. Ready? Ready. Está incompleta. No se ven algunos. No se ven. Lo de abajo, no. Le falta donde está mantequilla. Ok, vamos a hacer algo. Que la capturen del agua. Permítame. Vamos a ver si ahora sí nos sale mejor. ¿Será que ahora sí lo puede ver? Sí. Yes? Okay. Sí. Very good. Okay. Vale, vamos a repetir primero, porque aquí hay nuevo vocabulario, no solo el de ayer. Y luego nos vamos a practicar, ¿ok? Vamos a ver, mire, vamos a ver acá. Ok. Podría ponerlo como lo tenía antes. ¿Cómo? ¿Cómo? Que no lo copié completo. ¿Cómo como lo tenía antes, Cecilia? ¿Perdone? Más para ese lado. Ya está la imagen en el grupo. Ah, bueno, bueno. Ok. Muy bien. Thank you. Ahí estamos. Ya la tienen, ¿verdad? Ok. No, me quiero ver. Okay. Así, yes. Let's repeat. Okay, let's repeat. Bun. 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 Okay, bun. Sandwich. 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 Apple. Sandwich. Apple. Apple. Okay. Orange. 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 Burger. 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 Rice. Rice. Eggs. Eggs. Okay. Salad. 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 Vegetables. Vegetables. Cookies. 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 Potatoes. Potatoes. Tomatoes. 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 Okay. Carrots. Carrot. 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 Hot dogs. Dog. Hot dogs. Hot dogs. Okay, candies. 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 Olives. Candies. Olives. 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 Peanuts. 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 Okay, pancakes. 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 Onions. 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 Watermelon. 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 Pea. 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 Okay. Grapes. Grapes. Okay. Cherries. Cherries. Very good. Okay, let's continue here. Bread. 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 Fruit. Fruit. Okay. Fruit. Juice. 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 Meat. 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 Rice. 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 Okay. Cereal. Cereal. Jam. Jam. Milk. Milk. Coffee. Coffee.
Okay. Sugar. Sugar. Okay. Flour. Flour. Okay. We have milk. No. Esta tiene que ser honey. Honey. Miel, ¿verdad? Honey. Miel. Honey. Okay. Salt. 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 Soup. 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 Tea. Tea. Cheese. ¿Otra vez? Cheese. Pasta. 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 Honey. Pasta. Honey. Water. Water. Cheese. Cheese. Butter. Butter. Seafood. Seafood. Mustard. Seafood. Okay. Very good. Mustard. ¿Estamos bien hasta acá? Yes. Yes. Okay. Let's see. I will. Okay. Let's go. We're going to practice. Okay. Vamos a practicar. Vamos a ver. Disculpe el uso de los auriculares, por favor. Sí. Para que no se nos venga el ruido de la televisión y todo lo demás. Por favor. Okay. Thank you. Okay. Let's go. Thank you. Vamos entonces. Vamos a practicar. Vamos a tener grupos de dos o tres personas. Ok, y vamos a hacer igual que ayer, ¿verdad? Okay. Vamos a ampliar vocabulario. Repeat the word, spell the word, practice. Ok, 1, 2, 3. I click on join, please. Yes, click on join. I send you the invitation. Thank you. Thank you. Okay, Cecilia, se me ha quedado. Cecilia, me confirma. Okay, good. Nos acaban de dar. Sí. ¿Verdad? Yes. O sea, ¿qué pronunciación primero? Yo creo que sí. Sí. Vale. ¿Y qué hora comenzamos con la lista entonces? Okay. Con los contables. Sería bom. Está bien, teacher. Bom. Bon, yes, bon. Contable. Contable, very good. Contable. La siguiente. Sandwich. Sandwich. Okay. Apple. Apple. Orange. Orange. Burger. Burger. Fries. Fries. Else. Hey. Sal. Sal. Vegetables. Vegetables. Esa palabra es difícil. Sí, hay que practicar. Complica. Cookies. Cookies. Potatoes. Tomatoes. Tomatoes. Carrot. Hot dog. Candies. Candies. Este no sé cómo se pronuncia. Olives. 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 Olives, yes. Peanuts. 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 Pancake. Watermelon. Okay. Si eres burger, ¿verdad? Fries, yes, fries. F-R-I-E-S. Okay. H-E-G-G-S. S. Yes. S-A-S, salad. S-A-T-O. Carrot. C-A-W-R-O-T. Yep. Hot dog. H-O-T-D-O-G. Candies. C-A-N-D-Y-S.
O-L-I-V-E-S. Okay. Olive. O-L-I-V-E-S. Nice. Cookies. Okay. Es vegetables, el correcto. Vegetable, así es. Cookies. C-U-U-K-E-A-E-S. ¿Otra vez, Patricia? Hi. C-U-U-K. Cookies. C. C. U. No. O. Oh, perdón. Oh. Oh. Okay. No, de verdad. O. Oh. O. Oh, no sé qué estaba pensando. K. K. I. No. 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 I. A. A. E. S. No. I. E. S. I. La hice olvidar. Ay, ay, ay. Okay. C O O K I E S. Yes, very good. Beautiful. Yes. Okay. Potatoes. Pineapple. Pineapple. A. Watermelon. P. Grape. Cherry. Onion. Cherry. Y le hice un bravo, fruit, juice, moa. Hello, are we practicing? Sí, estoy esperando a Marilyn que fue a traer los audífonos. Se escuchaba. Oh, okay. Ok, I see. ¿Puedo practicar con usted? Claro que sí. Perfecto. Ok. Y vamos por los incontables. Ok. Bread. Fruit. Permítame, voy a poner la imagen porque no la tengo a la mano. Ok, acá estamos. Ah, perdón. Ok, uncountables. Ok. Yeah. Bread. Bread. Fruit. Fruit. ¿Cómo? Yes, fruit. Fruit. Yes. Fruit. Milk. Okay. Rice. Rice. Good. Cereal. Cereal. Yes. Jam. Jam. Yes. Milk. Milk. Good. Coffee. Coffee. Sugar. Sugar. Yes. Ahí sí, no sé si es flour. 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 Yes, flour. Yes, good. Las agujitas esas no sé qué. Dijimos que era miel, pero ahí abajo está la miel. Pero digámoslo como honey. Honey. Yes, yeah. Honey. Sal. Salt. Sal. Yes, salt. Soup. 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 Yes, soup. Tea. 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 Cottage cheese. Yes, very good. Pasta. Pasta, yes. Honey. Honey. Water. Water. Cheese. Cheese. Butter. Butter. Seafood. Seafood. Mustard. Mustard. Mustard, la mostaza. Mustard. Mustard. Yes, very mustard. Good. Mustard. Oh, very good. Creo que Marilyn ya llegó, pero se ha silenciado. Veamos. Marilyn. No, ¿verdad? Hola. Ok, Marilyn, ¿ready? Ok, ya estamos. Ahí. Ok, vale. Sigan practicando un momentito, ya casi me lo llevo hoy. Perfecto. Uncountables. Bread. Bread. Bread, ¿verdad? B-R-E-A-D. Yes, good. Good. Sigue Antonio, ¿verdad? Ah, ok.
Fruits. F-R-U-E-I-T. ¿Otra vez, Antonio? F. Yes. R-U-I-T. Yes, yes, you are right. Thank you. Juicy. Juicy is. Juice. J. J. Permítame que ahorita se me fue. Sería J. J. U. I. C. E. Nice. Okay. Yes. Meat. M-I-A-T. Meat. ¿Otra vez, Rosario? Meat. M-E-I-T. Okay. Right. No, 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 no. Eight sería. ¿Cómo? Usted acaba de decir. La tengo me-at. Ajá. No sé si así lo he escrito así mal. Así es, no, así es. Pero usted así me acaba es. De decir M-E-I-T. Ay, me parece que dijo. Era él. Ah, sí, dije, ay, sí, ¿verdad? Es ok. Very good. Very good. Ok. Muy bien, me lo llevo entonces. Oye, me lo llevo, porque tengo que seguir. Ok. Great. Yeah, nice. Super practice. No sé, tomato. 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 Tomato, eso es lo que. ¿Qué pasó con el tomato? Tomato, tomate, tomate. No, tomato. Tomato, tomato. Okay. Nice, vaya. Continuemos entonces. Tenemos más cosas que hacer ahora. Vamos a ver. Vale, ya tenemos comfortable and comfortable. ¿Qué pasa con esto? Miren, vamos a empezar ya a usarlos en oraciones. Entonces, fíjense bien. Usted tiene que count en non-count nouns. Y eso significa que vamos a usar some en any. ¿Verdad? Entonces, vamos a ver. Vamos a pedir de nuevo, por favor, el uso de los audífonos. Para evitar la interferencia, por favor, como respeto a los compañeros, ¿verdad? Por favor. Please, people. Ok, vamos. Entonces, mire, count nouns, con los count nouns, como usted los puede contar, y si es singular, usted puede usar lo que ya vimos, a an, dependiendo del siguiente sonido, ¿verdad? Ok, y usted puede decir an egg, puede decir a sandwich. A sandwich. Y si usted lo pluraliza, usted viene y dice eggs, o puede decir sandwiches. Estamos ahí bien. Ahora bien, non-count nouns, los que no puede contar, siempre, 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 siempre van en singular. Usted nunca los va a pluralizar. Porque no los puede contar. Entonces, usted tiene bread, tiene lettuce, ¿verdad? Entonces, no los pluraliza. No puede pluralizarlos, ¿verdad? Vale, muy bien. Vamos entonces acá, mire. Vamos a ver acá, mire. Do we need any eggs? Y usted contesta, yes, let's get some. O puede decir, no, no. We don't need any we don't eggs. Okay. Vale, si usted se fija, vámonos acá, mire. Do we need any bread? Yes, let's get some. Let's get some bread. Okay, or no, we don't need any. We don't need any okay. bread. Okay, ahora fíjese bien. Número uno, any and some puede usarse tanto en los count nouns como en los non-count nouns. Aquí está, any y some. En ambos grupos, no hay problema. Usted tiene que fijarse que usted va a usar any, usted va a usar any en las preguntas, mire aquí, pregunta, y va a usar any
cuando la oración es negativa. Acá está, mire. Negativa. Okay. We don't need any eggs. We don't need any bread. No importa si es contable o no contable, pero tiene que ser negativa o pregunta. Ahora bien, usted utiliza some cuando la oración es afirmativa. Yes, let's get some eggs. Yes, let's get some bread. ¿Sí ve la diferencia? Yes. Yes. Ok, ahora usted dígame. ¿Usted me va a decir some o me va a decir any? Affirmative sentences. Some. Teacher. Some. Yes, very good. Yo creía que any era cuando era singular y son cuando es plural. No, 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 no. Usted lo puede usar. No, no, no. En ambos. En ambos, sí. Uh-huh. Any negativas o preguntas. Some afirmativas. Uh-huh. Ok, vale, vamos a ver. Usted me dice si usamos some o any. Vamos a ver. Affirmative sentences. Some. Very good. Some. Questions. Any. Any. Very any. Good. Very good. Negative sentences. Any. 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 Very good. Any. Okay. Vaya, ahora voy más específico. Fíjense. Yo le voy a preguntar, por ejemplo, primero en el grupo de los count nouns o en el grupo de los non-count nouns, ¿verdad? Ahí vamos a ser específicos. Entonces, affirmative sentences with count nouns. ¿Qué vamos a usar? Some or any? Some. Very good. Okay. Siempre. Negative sentences with non-count nouns. Any. 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 Yes. Any. Very good. Any. Yes. Very any. Good. Very good. Okay. Questions with count nouns. Any. Any. Questions any. With any. Non-count nouns. Any. Any. Very good. Yes. Very good. Okay. Now let's repeat. Do we need any eggs? Do we need any eggs? Yes, let's get yes. Some. Yes, let's get some. Let's get some. Okay. Okay. Do we need any eggs? We need any eggs. Need. No, we don't need any. Any. Let's repeat. No, we don't need any. We don't need any. Yes, very good. Vámonos al otro bloque. Non-count nouns. Do we need any bread? Do we need any bread? Yes, let's get some. Any bread? Yes, let's get some. Okay. Do we need any bread? Oh, we don't need any bread. Okay, let's repeat. Do we need any bread? Yes. Do we need any bread? No, and we don't need any bread. No, we don't need any bread. No, we don't need any bread. ¿Y qué pasó? Le dije, let's repeat. Y todos están leyendo algo distinto. Vamos a ver. Todos en sintonía de cero. Vamos al bloque del non. Se emocionan, ¿verdad? Eso es bueno, se emocionan. Sí. Ok. Vamos a hacerlo en sintonía. Vamos al grupo del non-count now. Let's repeat. No. Do we need any bread? Do we need any bread? Any bread? Yes, let's get yes, some. Yes, let's bread. Get some bread. Okay. Do we need any bread? Do we need any bread? Bread? No, we no, don't. Some. We don't need no, any we don't bread. Need bread. We don't need any bread. Very good. Okay, nice. Okay, ¿tenemos ya la imagen? Yes. Oh. Yes, ok, sí, ya la mandaron al grupo, ¿verdad? Ya la mandé. Sí. Thank you. Ok. Vamos a ver. Esta es la práctica que van a hacer ahora en sus grupos. Mire, por favor, tómele una captura de pantalla a esta conversación. Y usted va a decidir en cada uno si usa some o si usa any. Fíjese bien, hemos venido diciendo que, por ejemplo, la oración tiene que terminar. Ok, hemos estado diciendo que la oración termina en un punto
o en un símbolo, signo de interrogación o en un signo de admiración. Admiración. Tengan cuidado que, por ejemplo, acá, mire, en la segunda línea, usted tiene dos oraciones, pero usted se va a basar con some o any solamente en esta, porque si usted se basa en esta, probablemente no esté correcto. Usted se va a basar en la oración. Esta oración termina acá. Y esta oración inicia acá. Entonces ahí tienen que tener cuidado. ¿Ya tienen la imagen? Yes. Yes. Ok, vale. Me lo llevo entonces. Thank you. Me lo llevo entonces y luego venimos y la resolvemos juntos, ¿ok? Let's go, let's go. Lo voy a cambiar de grupos, mire, para que practiquen con otras personas. Vamos a ver. Muy bien. De dos o tres participantes, ¿ok? Ok, please click on join. I sent you the invitations. Please click on join. Ok, very good. Thank you, very good. Yes, very good, very good. Erika, Rosario, Marilyn, Erika. Erika and Marilyn, please. Marilyn, please click on join. Marilyn, ¿recibió la invitación? ¿Me confirma, por favor? Yes, Marilyn tiene que incorporarse, pero no sé por qué se está tardando. Pero para mientras ustedes inicien. Ok. Ok. Francisco. Sí. Dice Amanda, the story does not have any potatoes salad. Ahí está. Dice que ahí está contestado. Ahí está. Ya está contestado con el N. Ajá. Dice que Amanda como que fue a la tienda y no compró papas para la ensalada. Como ahí es negativo, ¿verdad? Ajá, dice, exacto. No, ¿verdad? Ajá. No tiene, ahí, dice. Ajá, no tiene. Ajá. Vaya, en donde ajá. Aquí no sé si sería, dice, bueno, bien, nosotros tomamos algunas de las papas. Nosotros tenemos algunas papas. Let's make any. No sé si sería any. Let's make. Porque es pueden contar. Ajá, let's make some. Okay, let's make some. Aquí sería, okay, do we have any mayonnaise? Sería ajá, porque esa no es la es afirmativa, ¿verdad? Sí, ajá, tendría que ser some. Do we have some mayonnaise? Ajá. Aquí creo que pueden ser las dos, ya sea some o any, porque como es pregunta, entonces ahí se pueden usar las dos. Do we have? Pero cuando es and let's put apples. Is no. Any? Dice, no, I don't want any celery in my potato salad. But let's put some apples in it. Es some. Some, pues, voy a encontrar, son las cebollas. That's apples. Okay. Finish? Yes, the finish. Ah, okay, me lo llevo entonces. Vamos a ver. Hey, very good. You finish, right? You finish. Yes. Okay, very good. Let's go, let's practice.
We're going to check in this moment, okay? Okay, here. Teacher, una pregunta. Sí, claro, con gusto. Dígame. ¿Se usa siempre any en content nouns o non-content nouns? Cuando ¿sí? es en pregunta, solo any. Sí, se usa en, la, en los dos. Countable and countable, sí. En pregunta y en negativas. Ajá, va. Sí. Thank you, teacher. Okay, you're welcome. Vamos a ver, let's do it together. Amanda says, the store doesn't have any potato salad. Any porque es negativa, ¿verdad? Vamos a ver, Adam. Well, we have lots of potatoes. Let's make some. Porque es positivo. Uh-huh. Very yes. good. Okay, do we have mayonnaise. Any mayonnaise. Porque es pregunta, es pregunta. It's any. Yes. Mayonnaise. Es pregunta. No teacher, teacher. Dígame. Una pregunta. Cuando hay sin interrogación y interrogación, ¿es la misma respuesta o cambia? No, no le comprendo la pregunta, discúlpeme. En la segunda, donde dice de potatoes, let's make, es sin interrogación. Y después en la otra, de mayonnaise, dice sin interrogación. Admiración, interrogación. ¿Pero estamos en cuál? No, la segunda es positiva. En mayonnaise. Se refiere a la segunda y a la tercera por el signo okay. que está allí, dice, de admiración. Vale, okay. Vamos a ver entonces. En la segunda tenemos la primera oración que está completa. Well, we have lots of potatoes. Ahí no hay problema. Luego inicia la siguiente oración. Let's make some. Esa es afirmativa, ¿verdad? Sí. Make some. Va. Luego, en la tercera, Amanda dice, ok, ahí termina. Ahora inicia la pregunta. Do we have any mayonnaise? Porque es pregunta. Son o any. 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 Siempre que es pregunta, any. Mayonnaise. Okay. Mayonnaise. Teacher, una pregunta. Sí, con gusto. Teacher, una pregunta. Pero había mencionado que cuando fuera pregunta podía usar any on some. No. No, solo any. Solo any. Pero le voy a decir, la pregunta es any. Para anotar, para tenerlo ya presente. Some se utiliza cuando es afirmativo. Afirmativo. Lo que dijo teacher es que en count nouns o non count nouns podíamos utilizar sí. Any vamos a repetir. Any es en interrogante, ¿verdad? Vale, vamos yes. a hacer yes. Me permiten, vamos a hacer una recapitulación en este momento para que no nos confundamos. Es muy importante que esto quede claro, ¿verdad? Vamos a ver. Tenemos aquí los dos grupos, los contables y los no contables. Si usted se fija, any, some, any, podemos usarlo con los contables. Any, some, any. Podemos usarlos con los no contables. No contables. Quiere decir que lo usamos con los dos grupos. A todos. Va, ese es el punto número uno. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Yes? Sí, sí, bien. O sea, punto, any lo podemos usar en el contable o en el que vaya individual. El contable es el que va por unidades, es decir. Sí. Lo ajá. puede usar con contable o con no contable. Ah, dos. Sí, ajá. Ya, ya. ¿Estamos bien hasta acá? Any. Sí. Ajá. Okay. Vamos a ver, si usted se fija en la pregunta, usted usa any. Y aquí en la afirmativa, pregunta, ajá, en pregunta. Permítame, Cecilia, permítame. En la pregunta usted usa any, en cualquiera de los dos grupos. Vamos con any. Si es una oración afirmativa, let's get some. Ocupamos some en las oraciones afirmativas. De los dos grupos. ¿Y si es admiración? Y si es admiración, es afirmativa. Entonces, ahí vamos con some. ¿Estamos bien hasta acá? Sí, sí. Sí. Yes. Muy bien. Sí. Bajamos. En la última línea tenemos las negativas. We don't. ¿Verdad? We don't. Cuando es negativa, usted usa any. No hay otra opción. Tanto en los contables como en los no contables. Contable. Muy bien. ¿Estamos bien hasta acá?
Negativa, any. Sí. ¿Estamos bien hasta acá? Yes. Sí. Antes de que nos vamos a ir al ejercicio, quiero comentarle que el compañero que hizo la pregunta de some, any en preguntas tiene un punto válido y les voy a explicar por qué en este momento. Tenemos una excepción. La excepción es que usted puede usar some en preguntas únicamente cuando usted está ofreciendo o cuando usted está pidiendo algo. Por ejemplo, si yo le ofrezco café, yo le digo, do you want some coffee? Pero yo le estoy ofreciendo, ¿ok? O yo le pido a usted, y yo le pido agua, yo le digo, do you have some water? Yo le pido. Son las únicas dos situaciones en que usted puede usar some. Son excepciones. El resto de casos, únicamente any en preguntas. Ok, ¿estamos bien hasta acá? Ok. Yes. Ok, very good. Let's continue. Vamos entonces. Vamos a ver acá, mire. Ya hicimos la tercera, ¿verdad? Vamos a ver aquí. Adam dice, no. Pero no termina en el punto. ¿Viste bien? No, punto. No en el punto. Y luego, la siguiente oración inicia con with. Usted no puede decir que esta es una oración negativa, porque no es negativo. Pero ahí terminó, porque tiene un punto. Entonces, we need to buy some. Porque esta segunda es afirmativa. We need to buy some. ¿Estamos bien acá? Yes. Ok. Vamos a ver. Seguimos con Amanda. Amanda dice, we need some onions too. Esa es afirmativa, miren. Aquí no hay we don't. Entonces es afirmativa. We need some onions too. Muy bien. Ok. ¿Estamos bien, ajá? Yes. Ok. Vamos con Adam. Y Adam dice, oh, I don't want any onion. I don't want any onion. Yes, I hate onions. Okay, vamos. And then Amanda says, then let's get some celery. ¿Qué es celery? Apio, acá está el apio. Miren, apio. Muy bien. Then, let's get some celery. Y después Adam dice, no. I don't want any celery in my potato salad. Very good. But, let's put some apples in it. Very good. Let's put some apples in it. Nice. Luego Amanda dice, apples in potato salad. That sounds awful. Okay, let's see. Vamos a ver. Awful. That may be, no. I don't like it. Awful, right? Okay, thank you. Very good, very good. Vamos a ver. Let's repeat. Vamos a repetir. Vamos a ver. The store doesn't have any potato salad. The store doesn't have any potato salad. Well, we have lots of potatoes. Let's make some. Okay. Do we have any mayonnaise? Okay, do you have any mayonnaise? Vamos a repetir esto también, de nuevo. Okay, do we have any mayonnaise? Okay, do we have any mayonnaise? No, we need to buy some. We need some onions too. We need some onions too. Very good.
Oh, I don't want any onions. I don't want. I don't want. I don't want any onions. Any onions. I hate onions. Onions. I hate onions. I hate onions. Okay. Then let's get some celery. Let's get some celery. Celery. No, I don't want any celery in my potato salad. I don't want any celery in my potato salad. Okay, but let's put some apples in it. Let's put some apples in it. Okay. Apples in potato salad? Apples in potato salad. That sounds awful. That sounds awful. Very good. Awful. Okay. It's awful. Awful. Yes, very awful. Good. Esta vez la hemos leído juntos para que nos familiaricemos con la pronunciación. Pero ahora necesito que vayamos en parejas a practicar, ¿ok? Una, y así no se oye así tanta bulla entre todos, ¿verdad? Vamos a practicar. Ok. ¿Do you have the picture? Yes. 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 Ok, let's go. Very good. Vamos a ver. Vamos a hacer otra vez los grupos, ¿verdad? Vamos a ver. Yes. Okay, good. Please click on join. I sent you the invitations. Please click on join. Nice, very good, very good. Nice. Yeah, great. Okay. Hola, ¿quién comienza? Bueno, si usted comience y luego vamos en. Bueno, vamos como por el Daisy, Berto y luego Ruth. Dice, okay. Amanda, the store doesn't have any potato salad. Well, we have lots of potatoes. Let's make some. Okay, do we have any mayonnaise? No, we need to... No, we need to buy some. I don't want any onions. I have onions. I hate onions. I hate onions. I hate onions. Then let's get some celery. No, I don't want some celery in my potato salad. I don't want. Es negativo. I don't want any. Good. I don't want. Okay. Do we have any mayonnaise? No, we need buy to some. We need to buy some. Nice. Ahí es afirmativa, dijo que era es este son. Son, ajá. Son. Okay. Mm-hmm. Okay. ¿En cuál? En la de Adam, will we have lots of potato? Ahí tiene un punto y luego dice, let's make some. En el de Amanda, okay, do we have any mayonnaise? Mayonnaise. Okay. Sí, pendiente lo de la casa, por un lado, que no puedes hacer, y bueno... Practicing? Yes. Finish, teacher. Oh, finish. Yes. Okay, me lo llevo entonces. Vámonos. Thank you. Yeah, very good. We finished with that practice, huh? Beautiful. Nice. Nice, very nice. Okay, very good.
Yes. Nice. There you go. Ok. Muy bien. Mire cómo pasa el tiempo de rápido, ¿verdad? No sé si. Sí. Vamos a hacer una pequeña pausa. Mañana vamos a continuar practicando este tema porque es un poco confuso al inicio. Ok. Y necesito que les quede así súper claro. No escuché muy bien, pero... Mañana vamos a continuar practicando, Cecilia. Hola. Creo que se fue la ticha. Se quedó frisado. No, pero aquí estoy. Aquí estoy. No, de vos. Sí. Sí, aquí estoy. ¿Qué pasó? Sí, claro. Sí. Mire, y yo le repetía. Cecilia, yo le estaba diciendo y nada. Yo era la que estaba. Lo que le quiero comentar, teacher, que esta lección, no, si le puedo preguntar por su WhatsApp. Sí, claro. No me quedo muy... Claro, justo eso les estaba comentando, que el día de mañana vamos a seguir practicando este tema, porque al inicio es un poco confuso, entonces, y necesito que les quede bien claro, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir con este tema, y en la segunda parte de la clase de mañana, vamos a pasar al siguiente tema, porque también tenemos que avanzar, ¿verdad? Sí. Entonces, quiere decir que los espero mañana a la gracias por la paciencia. Ok, y les dejo la tarea, plataforma. Sueñen con la plataforma, pero sobre todo háganla, ¿ok? Yes, okay. See you tomorrow. Thank you very much. Tomorrow. Night. 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 Night.